Vamos a empezar. Buenos días. Eh, muchas gracias a todos por asistir a, a este webinar que organizamos. Eh, ya sabéis, desde la oficina, en este caso compartida, desde la oficina Europa Creativa Cultura y el Punto Europeo de Ciudadanía. Ya conocéis los que nos seguís de hace tiempo y para los que os acabáis de incorporar, que desde el Ministerio de Cultura eh, eh, vamos, eh, eh, nos encargamos, gestionamos dos programas europeos en Europa Creativa, como acabo de mencionar, su programa Cultura y el Europa con los ciudadanos. En este sentido, como sabéis y estamos todos muy curiosos, eh, los dos programas estamos en un pequeño impasse, eh, bueno, no es no, no realmente un impasse estamos en un periodo de actividad, pero estamos esperando eh, que estos programas se les dote de, de base legal algo que pensamos que, va a ser, eh, que se va a producir en, 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 un, en, 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 en las semanas en las semanas que viene y eh, a partir de ahí se producirán, las, se publicarán las primeras convocatorias. Hasta donde sabemos, eh, esto es un poco confidencial, estas eh, se realizarán eh, mediados o quizá finales, eh, finales de, de abril. En este sentido nos ha parecido oportuno eh, hacer un webinar sobre uno de los temas que, que van a ser cruciales en este nuevo periodo. Es un tema transversal, es decir, que afecta a los dos programas, pero también va a afectar a otro tipo de iniciativas como estos famosos fondos de nueva generación, de, de recuperación de los que tanto se habla en los, en los, en los medios. Entonces, en este, en esta, esta es la, la, un poco el motor, la razón por la que hemos eh, decidido eso, convocar, convocar esta sesión informativa. Para ello contamos con la inapreciable eh, eh, presencia y con la inapreciable participación Participación pues de los ponentes que voy a mencionar muy rápidamente. Empezamos con Jutta, Jutta Kastner, eh, que es Policy Officer de la Comisión Europea, eh, a la que agradecemos sincerísimamente su buena voluntad y su buena disponibilidad desde primer momento que le, que le contactamos para darnos una visión global: cuál es la posición desde la Comisión sobre, sobre este tema, cuáles son un poco los aspectos generales a los que nosotros nos podemos acoger desde nuestros dos eh, programas. Es decir, una especie de visión de. Eh, que nos servirá tanto a vosotros como potenciales solicitantes, a nosotros también como oficina, eso tiene que quedar muy claro. Nosotros también estamos aquí para aprender de qué es lo que va a ocurrir con este tema en el ámbito de los programas europeos. Esto es comisión. Luego hemos, hemos pensado que también sería oportuno aterrizarlo en una eh, institución es, eh, española que lleve también. Perdona, perdona, Augusto, que te interrumpa, simplemente es para avisar brevemente. De que las personas que quieran escuchar la sesión en castellano, que por favor seleccionen el canal en castellano y aquellas en inglés, eh, en inglés. Tienen el, el, la opción en la parte de abajo de la pantalla, ¿vale? Simplemente para que puedan seguir tu, tu, tu introducción. Gracias. Sí, gracias, es cierto lo tenía que haber dicho al principio al, en, el, en la parte de abajo de la pantalla vais a tener ahí una posibilidad de seleccionar tanto en español como en inglés y es verdad que a partir de ahí ya tendréis la posibilidad de, de, de interpretación en el caso de que seáis hispanohablantes o de interpretación al al, al inglés, en caso de que, de que habléis en, en inglés. En cualquier caso, decía que la, la presentación de Utah efectivamente va, va a, a, a seguir la presentación de Raúl Alveledo, que es de la Española de Desarrollo Sostenible, y nos va a contar eh, cómo eh, aterrizar eh, digamos, la presentación teórica de Utah y cómo lo podemos engranar e integrar efectivamente en los programas europeos. En este caso, lógicamente, concentrándose en los dos que nosotros gestionamos. Luego, a partir de ahí, habrá un pequeño turno de debate. Y luego, como he dicho, que Queríamos aterrizar, y ahora ya sí que de verdad, en dos proyectos europeos que están vinculados estrechamente con el ámbito del Green Deal, del Pacto Verde de los dos programas. En el caso de Cultura, nos contamos con Katrina Patterson, que tiene un proyecto que se llama Cultural Adaptation, que efectivamente eh, se encarga, que está negociando, gestionando estos temas en el ámbito de la cultura y en el ámbito de la ciudadanía, pues es el representante, es el eh, Raúl Alonso, que es el, 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 el concejal de Juventud y Deporte del Ayuntamiento de Catral, que acaba. Proyecto, vamos, que acaban de ser seleccionados en un proyecto de redes de Ciudades Hermanadas en, la, en, en el marco del programa Europa con los Ciudadanos y que va de temas de, 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 de juventud, otro de los temas cruciales, y de, y de Green Deal. Ahora, hoy doy el paso a, a, a Isabel, nuestra compañera, que estamos todos en la oficina, estamos, ya nos conocéis, los cuatro miembros de la, de, la, de la oficina, tanto de Europa Creativa como de Europa con los Ciudadanos, y Isabel se va a encargar un poco de daros todas las, digamos, todas las recomendaciones y las sugerencias. Sugerencias técnicas para que esto vaya lo mejor posible. Isa. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por, por uniros a este webinar. Eh, os cuento rápidamente lo del idioma, ya ha sido comentado. Podéis seguir la sesión dando en castellano como en inglés. Y eh, vamos a tener dos espacios, bueno, vamos a tener dos turnos de preguntas en la jornada de hoy. Entonces, el primer bloque, después de la intervención de Yuta y de, y de Raúl, eh, tendréis la opción de hacerle vuestras preguntas y os pedimos que lo hagáis a través del apartado de, de preguntas y respuestas eh, porque el apartado de chat general lo vamos a utilizar más para compartir cierta información que van a estar mis compañeros Carolina y Manuel también de, de la oficina pues eh, mandándonos toda la información y para preguntas así que por favor hacedlo a través de ese apartado de preguntas y luego también aquellos que lo deseéis pues podéis hacer la pregunta de viva voz Levantando la mano. Este será el primer bloque, y luego el segundo bloque lo tendremos después de la presentación de los casos prácticos de por parte de Catriona y, y de Raúl, Raúl Alonso, y el sistema será el mismo. Recordaros que al final de, de la sesión eh, lanzaremos una encuesta y os eh, pedimos por favor que colaboréis porque nos eh, bueno, nos interesa y nos ayuda mucho tener vuestro vuestro feedback. Y nada más. Pasamos entonces a la primera presentación, como está nuestro programa. Entonces, insistir en el agradecimiento a Jutta Katzner, que nos va a dar esta visión de este, de este tema crucial y, y transversal. Y estamos muy curiosos, así que, Jutta, la palabra es tuya. The European Green Deal is Europe's new growth strategy. We have to act now. The European Commission has prepared three concrete actions that will offer a strong basis for the New Deal. I want Europe to become the first climate neutral continent in the world by 2050. Real benefits include zero pollution, affordable and secure energy, smarter transport. And high quality food. A Just Transition Fund will leverage public and private money, including uh, with the help of the European Investment Bank. All these will contribute to a global Green Deal. No one will be left behind. We will deliver a sustainable Europe investment plan. Our 1 trillion euro of investment would give investors confidence to make long term decisions on environmentally responsible projects. This will mean new jobs, a cleaner environment, and a better quality of life for people. We Europeans are ready. Muchas gracias, Augusto, por presentarme y por invitarme a este webinar. David, si puedes compartir, por favor, la presentación. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, eh, Augusto, y a todo el equipo de la Oficina de España. Muchas gracias por invitarme a formar parte de este webinar. Y os aseguro que no estoy sola en esta sala virtual de reunión. Me acompaña todo el equipo de la comisión y también de la Agencia Ejecutiva. Y estoy segura de que podrán aportar sus comentarios después de cada presentación. Bueno, creo que el vídeo presenta muy bien eh, el tema, el campo eh, de este webinar de hoy y de las actividades, de todos los esfuerzos que eh, estáis haciendo con los que estáis contribuyendo al sector de la cultura para conseguir lograr eh, estos objetivos eh, que queremos alcanzar para lograr una recuperación sostenible. Sí, esto eh, ya se ha dicho en el vídeo es realmente esa es, nuestra, es nuestro desafío tener una estrategia verde en Europa y una vía para una recuperación sostenible para recuperarnos de esta pandemia y de toda la situación a la que nos ha llevado tenemos un objetivo muy ambicioso que es tener una Unión Europea neutral a nivel climático antes del año 2050. Y hoy quiero hablar de qué significa esto en, a nivel de las iniciativas que tenemos a nivel europeo y también cómo afecta a las actividades o a todas las actividades que pueden contribuir eh, de manera relevante para lograr este objetivo tan ambicioso. ¿Cuál va a ser la prioridad en qué nos vamos a enfocar en estos proyectos para mejorar eh, la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras? ¿Cómo vamos a trabajar en los próximos meses y años? Lo que tenemos que hacer es ayudar a garantizar una transición inclusiva y justa que podrá contribuir a proteger eh, la vida humana, eh, recuperar la biodiversidad y eh, reducir la contaminación. Tenemos que avanzar hacia una economía circular y limpia. Tenemos que ayudar a, a las empresas a ser líderes en cuanto a productos eh, limpios o tecnologías eh, que respeten el medio ambiente. En este webinar vamos a ver cómo con vuestras actividades, con vuestros proyectos podéis contribuir a todo esto. ¿Cómo lo podemos hacer con las actividades que sean relevantes para eh, la cultura y para la sociedad? ¿Qué es lo que está en riesgo en todo esto? Eh, el alcanzar una economía sostenible para el futuro de Europa. ¿no? Hay varios elementos eh, que son importantes para conseguir estos objetivos dentro del marco del Green Deal. Cuando pensamos en los distintos aspectos, no los voy a nombrar todos, no los voy a ir enumerando, voy a centrarme en los que son relevantes para vuestros sectores. Por ejemplo, eh, la movilidad, cuando buscamos eh, que la industria sea más limpia, cuando queremos reducir la contaminación, eh, buscar proyectos eh, que respeten el medio ambiente. Sí, debemos proteger la naturaleza, promover las eh, energías eh, sostenibles. Todos estos son elementos importantes para el Green Deal. Y como he dicho, ¿cómo podemos eh, enlazar todos estos objetivos con nuestras actividades, ¿no? con los proyectos en los que estéis trabajando? Por ejemplo, el sector eh, cultural. Vemos que tenemos el, el sector de la música, el sector editorial, eh, el de la arquitectura y el patrimonio cultural, eh, diseño y moda, turismo cultural. Todo ello puede contribuir a transformar la economía de Europa hacia una economía más sostenible. Y cuando pensamos en cada uno de estos aspectos y en cómo eh, se pueden tener en cuenta dentro del marco del Green Deal, ¿no? vamos a centrarnos un poco más en cada uno de ellos. ¿Cómo podemos crear una economía eh, circular? ¿Cómo podemos contribuir a ello desde el sector de la cultura? Sí, podemos aplicar una metodología y unos principios comunes, priorizar la reducción y la reutilización eh, de materiales. Y tenemos que intentar evitar el uso de productos dañinos para el medio ambiente. Por ejemplo, los, pla los plásticos, los microplásticos. Si pensamos, por ejemplo, en el sector del diseño y la moda, um, ya se están haciendo muchas cosas en este sentido. O, por ejemplo, la reducción de, de embalajes, del uso de plástico en los embalajes. Debemos reducir eh, los residuos. Eh, a nivel general, y luego también, por ejemplo, buscar este, lograr el, 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 estos objetivos de sostenibilidad en el caso de las tecnologías digitales. Por ejemplo, la emisión eh, de CO2. ¿Cómo podemos eh, crear y renovar eh, la energía y los recursos de una manera eficiente? Hay una iniciativa que combina. distintos sectores de manera interdisciplinar, los distintos sectores implicados, para diseñar nuevos modos de vida en el futuro, centrándonos en la inclusión social, el uso de la ciencia y la tecnología. Como ya hemos dicho, todo esto nos, nos trae el Green Deal a nuestra vida cotidiana. Con ello bueno, debemos intentar construir un futuro que sea sostenible, inclusivo y positivo. Cuando lo que queremos hacer es acelerar este cambio hacia una movilidad inteligente y sostenible, lo que tenemos que hacer es utilizar, por ejemplo, medios de transporte sostenibles también. No se trata de inventar nuevos medios de transporte. Eso ya eh, se tiene que abordar desde, otro, desde otras iniciativas europeas. Pero lo que sí es importante cuando hablamos de movilidad es eh, tratar de utilizar medios de transporte más sostenibles. Y cuando queremos generalizar la sostenibilidad en las políticas, en todas las políticas de la Unión Europea, que es el objetivo en realidad de esta iniciativa del Green Deal, es muy importante que contemos con la financiación, con los fondos necesarios para, para poder garantizar esta transición. Es decir, es importante el presupuesto que asigne la Unión Europea y en este caso la Comisión ha propuesto uh, un 25% uh, para este objetivo en todos los programas. Eso no significa que a todos los programas se les asigne un 25%, sino que es el porcentaje en el que se está intentando contribuir al uh, Green Deal. So how will the Green Deal, uh... ¿Cómo puede este eh, pacto eh, afectar al programa Europa Creativa? Como todos sabéis, hay muchos medios asignados a este programa, eh, pero bueno, quizás os interese pues seguir a lo mejor eh, las actividades de otras oficinas del programa Europa Creativa. ¿Y qué es lo que tenemos actualmente en estos aspectos en cuanto a regulación? La normativa. Eh, la Unión Europea se comete a contribuir de manera relevante a los objetivos generales de conseguir este eh, entorno más sostenible en Europa, como he dicho, se asigna un 25% del eh, presupuesto. Hay que identificar acciones relevantes durante el periodo de preparación del programa y durante la ejecución. Y debemos continuar haciendo un seguimiento y controlando el, la evolución de todas estas actividades. ¿Y cómo podemos eh, generalizar esa sostenibilidad eh, en todo tipo de actividades eh, que reciben el apoyo del programa eh, Europa, Europa Creativa? En concreto, a través de bueno, eh, generar eh, concienciación, educación, formación, comunicación, eh, compartiendo conocimiento y buenas prácticas, desarrollando mm, ideas innovadoras para afrontar estos desafíos medioambientales. Y de esta manera podremos preservar eh, la, la naturaleza, la relevancia del programa. Es decir, como ya he dicho antes, eh, desarrollando, por ejemplo, nuevos medios de transporte o nuevas líneas de investigación. ¿Cómo podemos intensificar las iniciativas eh, en este campo? Por ejemplo, podemos realizar un mapeado de las actividades que ya están ahí, que ya se están llevando a cabo. Eh, estoy deseando escuchar la siguiente eh, presentación en la que nos van a contar cómo se pueden fomentar este tipo de iniciativas, iniciativas que ya están en marcha. Podemos además proponer iniciativas para desarrollar prácticas sostenibles en el sector eh, eh, de, la, de la cultura. Y nosotros también como facilitadores debemos desarrollar indicadores para hacer un seguimiento de todas estas buenas prácticas en el eh, futuro. Eh, esos indicadores nos van a permitir hacer un seguimiento de cómo eh, eh, Europa Creativa está contribuyendo al, a los objetivos del Green Deal. ¿Qué puede ser eh, de especial interés? Como ha dicho eh, Augusto antes, ¿cómo van a afectar, eh, cómo se van a representar estos objetivos del Green Deal en las propuestas o en las convocatorias para eh, distintos proyectos? Va a haber prioridades que sí que son transversales, por ejemplo, el, el, el medio ambiente, la, la parte medioambiental. ¿Cómo va a contribuir un proyecto a los objetivos concretos del Green Deal europeo? Debemos tener en cuenta los objetivos que se plantean a nivel europeo y cuando eh, se evalúa una propuesta, la relevancia de una actividad. Obviamente vamos a tener en cuenta estos objetivos, como sería el caso, por ejemplo, eh, eh, inclusión, eh, igualdad, todos estos aspectos. También se van a tener en cuenta otros eh, aspectos en todas las iniciativas que se hacen, lancen en cooperación con la Unión Europea, en las distintas redes o plataformas en el, en el caso del desarrollo de políticas. Y este sería el final de mi presentación. Muchas gracias. Estoy deseando escuchar la siguiente. Y bueno, me gustaría también escuchar todas vuestras ideas, porque como ha dicho Augusto, todo esto es todavía muy nuevo. Y mm, estamos deseando escuchar vuestra opinión, recibir vuestro feedback. Conocer las cosas que ya se están haciendo, porque sabemos que ya se ha hecho mucho en realidad y simplemente tenemos que darle, que darle visibilidad. Muchísimas gracias. Eh, le paso la palabra a Augusto de nuevo. Muchas gracias, Yuta, eh, por esta presentación muy, muy clarificadora y extraordinariamente eh, interesante. Rescato solamente dos ideas muy muy antes de dar la, la palabra a, a Raúl. Por una parte, eh, esa postura, vamos, esa posición de de, de dar y recibir, es decir, que la Comisión financia proyectos que a su vez eh, hacen eh, estudian o investigan en ese ámbito del Green Deal, con lo cual este tipo de proyectos les puede servir para redactar posibles políticas a posteriores. Eso es interesante, es decir, que vuestros proyectos ya hablo ya, me dirijo, eh, eventualmente a los a los potenciales solicitantes a los que animamos a que presenten sus iniciativas pueden ser también un material de trabajo. Y una munición para luego diseñar políticas. Es decir, que estamos en este, en este escenario de experimentación. Y algo también muy relevante, y nosotros ya tomamos nota, es que estos temas van a formar parte de los criterios de selección. Es decir, que ya poneros un poco en ese, en ese chip a los que vais a presentar proyectos. Nosotros, desde luego, ya tomamos nota para que a la hora de analizar y de, y de ver proyectos, identifiquemos si efectivamente se alinean con este nuevo criterio, porque va a ser un criterio relevante. Y ahora pues doy la palabra, efectivamente. A, a Raúl, Raúl Alberedo, como habíamos dicho al inicio de la presentación, eh, que efectivamente va a intentar eh, adaptar este tema a, en el ámbito, en este caso, en el ámbito eh, nacional. Raúl Alberedo eh, bueno, trabaja en la Universidad de Valencia, pero él viene hoy por. Como, como miembro de la Red Española de Desarrollo Sostenible. El propio nombre es ya tan elocuente que ya nos pone en este ámbito del de desarrollo y del desarrollo sostenible, es decir, que ya armoniza con el tema del, del Pacto Verde. Así que, Raúl, te doy la palabra. Muchas gracias, Augusto. Entiendo que se me oye bien, ¿vale? Disculparme que estaba aquí con el tema de, de compartir pantalla. A ver si consigo aclarir, aclararme. Compartir. Un momentito, disculparme. costando vale acá Ahora. la veis bien la pantalla sí sí se ve Raúl sí se visualiza vale 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 disculparme el, el uh... El retraso técnico. Bueno, un poco en, en esta presentación, en estos 20 minutitos escasos, que voy a intentar concentrarlos también y respetarlos para que pueda haber un turno de, de palabra. Lo que vamos a presentar pues, va a ser un poco esta puesta en escena ¿no? de cómo el, en este caso concreto con el Pacto Verde y en el caso concreto también del programa Europa Creativa, cómo todo este discurso que a nivel de políticas públicas, que a nivel de retos globales, vemos que está sobre la mesa, ¿no? que en última instancia se puede resumir en, en cómo eh, la cultura es eh, un pilar central de, del desarrollo y en este sentido. Como, qué papel debe jugar la, la cultura para fomentar un desarrollo sostenible y, y la transformación social y, y, la, y, la, y el tránsito ¿no? en cuanto a lo que son los modelos económicos y los modelos productivos hacia un modelo más sostenible. Ese sería, este sería digamos, el, el, el escenario en su conjunto y en este caso concreto lo que vamos a ver es cómo este escenario se ajusta a, a estas directrices que emanan desde la Unión Europea en relación con lo que son eh, los condicionantes o los criterios, ¿no? esos condicionantes que van a empezar a influir cada vez más eh, en, en las políticas culturales y en la financiación de la cultura. ¿vale? En este sentido me interesaría destacar dos cositas eh, muy por encima. Uno, que evidentemente estamos hablando de retos globales, de una agenda global, y en ese sentido, cómo el nivel... Eh, administrativo de la Unión Europea, un nivel supranacional. En última instancia, lo que nos está identificando también es toda una serie de cuestiones emergentes que más pronto o más temprano van a ir calando sobre las agendas a niveles más próximos de nuestra administración. Ya lo vemos, por ejemplo, en el caso de la administración central, con este mismo seminario, ¿no? Y eh, lo vamos a ver también en, en, en breve, porque estos procesos cada vez van a ser más acelerados, en lo que son las políticas regionales y también en las políticas culturales locales. ¿no? En este sentido, esto no es simplemente una moda, sino que ha llegado para quedarse. ¿vale? Y en ese sentido también lo que os planteaba, es decir, hay que empezar a, a analizar críticamente el, el papel que tiene el sector cultural también en relación con, las, con la promoción. De, de esa transformación social y económica tan necesaria vale en ese sentido eh, ese binomio cultura desarrollo empieza a ser algo que de lo cual no vamos a, a poder evitar no en el sentido como agentes culturales en ese sentido y esto aparte es importante porque también posiciona a la cultura, posiciona al arte desde el punto de vista de la relevancia que tiene para el desarrollo humano, ¿no? para el desarrollo de las personas. Y en este sentido, una primera cuestión que podríamos ver es, evidentemente, que los trabajadores en el sector cultural y las trabajadoras del sector cultural son trabajadores cognitivos, trabajan produciendo conocimiento, trabajan eh, eh, gestionando, digamos, lo que es el universo simbólico. Y en ese sentido, buena parte de los retos que tenemos hoy en día encima de la mesa... Tienen que ver precisamente con esa construcción social de significados que ofrece la cultura, ¿vale? Lo vamos a ir viendo ya bajando a nivel de cuestiones más concretas en aspectos como eh, la, las potencialidades o las oportunidades que brindan cuestiones eh, que tienen que ver con la educación artística, con la investigación cultural, con cuestiones como ha planteado ya Yuta eh, que tienen que ver con el diseño, con la moda, con la arquitectura el valor de la estética y, y, y también su relación con, con los planteamientos éticos, ¿no? la comunicación, etcétera, etcétera. O sea, todas estas cuestiones que vemos que el mundo del arte y el mundo de la cultura tienen tanto que aportar en relación con, con quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. ¿no? Y en ese sentido también lo enlazaría con los derechos culturales. Sin extenderme más en esto, que era un poquito la, la cuestión que os quería... Que quería presentar como presentación, ¿no? como, como introducción. Vemos que esto del Pacto Verde es un caso concreto, pero se están produciendo movimientos similares con cuestiones como son los objetivos del desarrollo sostenible, los famosos ODS, el tema de una cultura más inclusiva también el, eh, por parte del Fondo Social Europeo. Es eh, toda una serie de cuestiones vinculadas a lo socioeconómico y lo ambiental, ¿no? al desarrollo, que en ese sentido también es verdad que lo vamos a ver, están impregnando esa nueva agenda europea de la cultura, ¿no? en relación de, con lo que os comentaba, de posicionar la cultura y posicionar el arte frente a las dinámicas de, de desarrollo de, la, de los territorios y de las comunidades. ¿vale? De todo esto que os estoy planteando a un nivel más filosófico, más introductorio, durante la presentación lo vamos a ir tratando a, de bajar a lo que es una agenda del sector o lo que sería una propuesta de agenda del sector y las posibilidades que en el caso concreto de Europa Creativa eh, este nuevo marco o estos nuevos condicionantes nos pueden brindar, ¿no? porque si sí es cierto que pueden ser también una restricción ¿no? en el sentido de que nos está condicionando la autonomía, también puede ser una oportunidad de innovar y de, y de diversificar en cierta medida las acciones que desarrollamos. ¿vale? En ese sentido, vamos a ver que nuestra reflexión también va a llevar a, a lo que os planteo ahí, de qué tiene que ver el Pacto Verde con la cultura, qué hacemos, cómo lo hacemos, sería un poco la respuesta. ¿no? En ese sentido, veis aquí eh, esta plantilla de, del Pacto Verde Europeo en el cual, pues, primeras cuestiones que podríamos ver es precisamente esto que os comentaba, de que somos trabajadores cognitivos, por lo cual ya todo lo que nos compete en relación con la investigación, por ejemplo, a través de la investigación artística, ¿no? El, el pensamiento divergente, eh, el tema del pensamiento lateral, todas las cuestiones, digamos, creativas, artísticas, de plantear alternativas y una reflexión crítica sobre, sobre la actualidad, la cultura tiene que aportar en tanto que productora de conocimiento y ahí puede ser muy interesante también lo de combinar formas híbridas de producción de conocimiento, por ejemplo, entre arte y ciencia, ¿no? Sería una cuestión también que me gustaría ahí apuntaros. Tenéis los objetivos que ya ha comentado Yuta, también me interesaba también destacar esto que ha comentado Yuta, es decir, esto no es empezar de cero, esto mm, es una cuestión que hay uh, distintas organizaciones, asociaciones que vienen mucho tiempo trabajando, no en ese sentido, vemos que hay desde una temática que es emergente pero que no es nueva. ¿no? Y en ese sentido también sería interesante eh, que desde la perspectiva de, de nuestra capacitación para abordar esta agenda, pensar en términos de dinámicas de aprendizaje y dinámicas de aprendizaje compartido a través de redes, a través de otros agentes que tengan más experiencia y que nos permitan en ese sentido también, eh, a través de esas redes, pues hacer una transferencia de, de conocimiento, de buenas prácticas, etcétera, etcétera. Por lo que comentaba Yuta de, del interés que tienen estos mapeos, ¿no? De qué es lo que existe, esos referentes de los cuales podamos aprender. Vale, tenéis ahí un poco el, las cuestiones. No me voy a extender. Eh... Sí, que es cierto que desde el punto de vista de, de los aspectos concretos ¿no? que, estábamos, que estábamos viendo en esa situación, a mí me interesaría destacar sobre todo lo que tenéis en este cuarto punto cuando planteo lo de los, los elementos, ¿no? qué, qué temas trabajamos. Eh, hay temas que son muy obvios que conectan con cuestiones culturales, ¿no? Por ejemplo, aquello que tenga que ver con eh, seguridad alimentaria, eh, alimentación y agricultura. Esto puede conectar con lo que estábamos comentando con aspectos de gastronomía o con aspectos que tienen que ver con eh, eh, todo el tema del mundo rural, patrimonio rural, eh, etcétera, etcétera, ¿no? El tema de la movilidad, por supuesto, desde el punto de vista de que, evidentemente, la movilidad artística en sí es un tema que interesa y hacer una movilidad artística sostenible podría entrar dentro de este tipo de, de cuestiones. ¿no? El tema de la biodiversidad, antes estábamos comentando que hay determinados sectores o subsectores culturales que enlazan de manera más clara con estas cuestiones. ¿no? Antes estábamos hablando de eh, sectores como la moda, por ejemplo, es verdad que, por ejemplo, en la industria textil, la moda y toda la necesidad de, de hacer una industria, como sabéis, la industria textil es muy contaminante, eh, re, re, transformar ese modelo de la industria textil a través de, de prácticas creativas, de prácticas artísticas y demás, ya se están generando en ese sentido proyectos, después os pasaré algún enlace en ese, en ese sentido, y, eh, y también... Eh, vemos que esa, ese planteamiento de cómo enlazamos con estos elementos... Lo podemos... Eh... Dentro de la diversidad de posibilidades que vamos a ver ahora, primera cuestión sería destacar dos grandes elementos, ¿no? dos grandes dimensiones. Una a nivel de lo que es la propia gestión cultural que realizamos. ¿vale? Una sería, digamos, una, un planteamiento de forma. Si yo tengo que hacer una gestión sostenible, eh, ¿cómo me lo planteo desde el punto de vista del tipo de gestión que estoy haciendo? ¿vale? En ese sentido, por ejemplo, esta plantilla del, del Canvas Model, ¿no? del, del lienzo del modelo de negocio, plantearía lo que estábamos comentando, ¿no? nuestra relación con proveedores, el tipo de, de alianzas que tenemos en cuanto a lo que es el desarrollo de nuestra propuesta de valor, los contenidos de la propuesta de valor, como ahora vamos a ver ya cuando entremos en cuestiones que tienen más con, con que ver con... Con el fondo que con la forma, ¿no? Pero sí que veríamos que una primera cuestión sería: pues, si estamos haciendo un festival, el sistema que hacemos de, eh, de catering, el tema de la recogida de los envases y embalajes, el tema de la gestión de residuos, el modelo de energía, festival, un espacio cultural, ¿vale? Una cosa sería, digamos, hacer un planteamiento de cómo enlaza nuestra actividad como agentes culturales con esos modelos de, de gestión que caracterizan nuestra actividad productiva como, como asociaciones culturales o como empresas culturales. Si vamos más al fondo de la cuestión, ya vemos que se empiezan a abrir toda una serie de, de cuestiones. Que tienen que ver más con precisamente esa gestión de la dimensión simbólica. ¿no? Por ejemplo, en el, en el mismo relato, si estamos presentando una propuesta Europa Creativa, ¿en qué medida el relato que estamos construyendo tiene que ver con esos retos que planteaba Yuta en relación con la crisis eh, ambiental, con el cambio climático, con la pérdida de biodiversidad, con la necesidad de modelos energéticos eficientes y limpios, etcétera, etcétera? En el sentido, es de decir, la misma. Eh, los mismos contenidos de programación en ese sentido podrían ser también una oportunidad para plantear mm, eh, pues nuevos relatos, nuevos proyectos, nuevas, nuevas, nuevas líneas de actuación. Otra posibilidad es a través de las metodologías y las herramientas que utilizamos. También en ese sentido, desde el tema de talleres creativos y, y procesos participativos no todo lo que tiene que ver con la dinamización de la comunidad la participación eh, cuestiones que tienen que ver con la gobernanza con la gestión de, de la toma de decisiones en los, en los procesos también vemos que el arte y la cultura en ese sentido tienen sus propias herramientas sus propias metodologías y enlazan en buena medida con aspectos de, de, esta, agenda, de esta agenda vale sobre todo en el, campo, en el, campo, en el ámbito perdón eh, más de carácter eh, de construcción social y de, y de acciones en clave más eh, de intervención pública. ¿no? Veríamos también que otro replanteamiento que podríamos hacer es desde el punto de vista del tipo de actividades y servicios, ¿vale? que ahí vamos un poco ya a concretar todo esto que estamos comentando. ¿Cómo ese marco del Pacto Verde puede ser una oportunidad para el sector cultural desde el punto de vista del tipo de actividades y servicios que genera? a través de un proyecto europeo, en este caso, por ejemplo, que, que estamos hablando. ¿no? En ese sentido, eh, es importante también ver cómo el acento cada vez se pone más, no tanto en la construcción de objetos, sino en poner en valor lo que son las, las características de los procesos artísticos y culturales. ¿no? Esto que estábamos comentando del de interés de desarrollar competencias creativas, la necesidad de, de fomentar la, la imaginación para poder plantear alternativas. Eh, visiones alternativas de futuro, modelos alternativos de, de organización social, de relaciones y de comunicación con las instituciones, etcétera, etcétera. Veríamos que ahí toda esta cuestión que tiene que ver con el potencial precisamente de, de, de imaginativo del arte y de la cultura enlaza con cuestiones que tenemos en, la, en el Pacto eh, Verde, que pueden ser pues cuestiones como la innovación misma, ¿no? En el, en el sentido de que innovar sin imaginación pues resulta bastante bastante complicado si estuviéramos hablando de un proyecto europeo pues evidentemente esa traslación de esas actividades de esos servicios lo tendríamos que ver en términos también de deliverables no de lo que vienen a ser los entregables vale de la propuesta que estoy haciendo yo eh, qué voy a entregar al final como resultados de de mi de mi proyecto en concreto y cómo esos resultados conectan con lo que estábamos comentando de, del Pacto Verde, no también a nivel de la, la propia evaluación de impactos la necesidad de establecer indicadores es decir vemos que todo esto a nivel de ingeniería de proyecto no del proceso de proyecto del diseño de proyecto vemos cómo el Pacto Verde en realidad puede empapar todos estos aspectos. ¿no? Hablamos de servicios, pero ojo, también hablamos de audiencias. ¿A quién nos estamos dirigiendo? ¿Quién es nuestro público? ¿Cuál es nuestro público objetivo? ¿Qué tipo de stakeholders? ¿Qué tipo de eh, socios, de contrapartes estamos trabajando eh, en, en nuestra propuesta? ¿vale? En ese sentido, también lo que estábamos planteando antes, eh, se le puede dar una vuelta a nuestro análisis de audiencias desde el punto de vista de incorporar eh, audiencias conectadas con esos target groups con esos grupos diana que plantea el, el pacto verde vale si vemos esta cuestión un poquito más en detalle desde el punto de vista de los servicios eh, culturales y creativos mmm, que se proveen hay algunos enlaces que son muy obvios, no? Todo lo que estábamos comentando con la, eh, por ejemplo, la educación artística, el valor que tiene la educación artística eh, de cara a lo que es la sensibilidad medioambiental, las dinámicas y herramientas y metodologías de participación pública y de movilización social, no? En este escenario que os comentaba de, de transformar la sociedad, de transformar la economía y de transformar eh, las instituciones frente a la crisis global en la, en la que nos encontramos. ¿no? También el valor de las prácticas de investigación artística, de desarrollo de experiencias piloto que nutran esa imaginación y nutran también eh, la utopía ¿no? en ese sentido y la posibilidad de imaginar alternativas eh, y, y escenarios digamos, eh, de futuro. Otras cuestiones que pueden también tener que ver con esta cuestión del Pacto Verde tienen que ver, por ejemplo, en cómo conecta nuestra propuesta artística o cultural con aspectos como son la justicia social y los derechos medioambientales. ¿no? En ese sentido vemos también que hay, eh, se puede generar ciertas dinámicas de, de círculos virtuosos. Viene ¿no? en el sentido de denuncia, viene en el sentido de comunicar, de sensibilizar problemas que evidentemente están, están ahí sobre la mesa. Las cuestiones que os comentaba antes también en relación con la necesidad, evidentemente, de desarrollar la creatividad a nivel de la población en general, de los trabajadores, de, eh, ¿no? de, de los públicos en general, para precisamente esas competencias en innovación que tanto a nivel de personas, de grupos, de instituciones, pues faciliten eh, plantear alternativas y, y faciliten dinámicas de, de transformación. ¿no? Otras funciones, otras, otro ámbito de análisis también que interesaría lo que hemos planteado antes en relación con herramientas que tienen que ver con el design thinking, con el diseño, con todo lo que tiene que ver con la comunicación, ¿no? Eh las competencias profesionales que señalábamos antes, el papel de los espacios culturales, del patrimonio, de intervenciones culturales en el espacio público. Es decir, se nos abre todo un abanico de cuestiones que desde el punto de vista, si analizamos, por decirlo de alguna manera, la función de producción que nosotros como organización cultural desarrollamos, ahí vemos que hay todo un, se nos abre un horizonte, por decirlo de alguna manera de o bien incorporar cuestiones que hasta ahora no estábamos desarrollando, ¿no? Un desarrollo incluso de los propios servicios, una estrategia de desarrollo de los propios servicios que estamos ofreciendo, como también una, eh, un planteamiento de innovación en cuanto a las audiencias a las que nos dirigimos. ¿no? El Pacto Verde en este sentido también puede ser una manera de repensar nuestras relaciones con las audiencias que ya tenemos o cómo ampliarlas o incluso eh, diversificarlas, ¿no? introduciendo grupos colectivos que dentro de estos conflictos que estamos planteando con el Pacto Verde eh, son objetivos prioritarios, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? O bien eh, colectivos en riesgo de, lo que estábamos comentando, Ando, colectivos en riesgo de exclusión social que están sufriendo dinámicas de degradación eh, del medio ambiente urbano en determinados barrios de la población. Intervenciones artísticas para eh, empoderar a estos colectivos, sensibilizar sobre la problemática. ¿vale? En ese sentido, es lo que os planteaba de, esto es una especie de lluvia de ideas, ¿vale? un brainstorming. Quizá ahora mismo el, el carrete que llevo de ritmo os está generando más dudas que, que certezas, pero un poco se empieza por ahí, ¿no? En el sentido de decir, de plantearnos preguntas, plantearnos preguntas inteligentes para redirigir nuestra mirada y en cierta medida reinventarnos y adaptarnos a, a este nuevo escenario, ¿no? Esto es lo que os comentaba también eh, en esa versión inicial de cómo replanteamos incluso nuestro modelo, nuestra actividad. Desde el punto de vista de cómo incorporamos esas cuestiones que tienen que ver con los sistemas de gestión medioambiental. Antes os comentaba que el Pacto Verde no está solo, ¿vale? Hay una agenda que tiene que ver más con ese concepto de desarrollo humano ambientalmente sostenible, ¿no? que tiene que ver con todas las cuestiones que os planteaba antes de los conflictos de inclusión social, eh, de las cuestiones que tenían que ver con la sostenibilidad ambiental eh, en un sentido más amplio, ¿vale? Y en ese sentido, pues solamente recordaros que al fin y al cabo esto no deja de ser eh, una muestra de esa estrategia de Lisboa, de la Unión Europea, de la estrategia global que tiene, que tiene Europa para competir en un mundo globalizado, que es precisamente esos tres ejes, ¿no? Una economía del conocimiento, que nos compete en tanto que somos productores de conocimiento, una eh, eh, sociedad inclusiva, que vemos que también la cultura tiene mucho que decir a nivel de las dinámicas de inclusión social, y, una, eh, eh, y un medio ambiente de calidad. En, en la línea de lo que estábamos planteando antes. Fijaros que os aporto esto también de la Agenda 21 de la Cultura, que no sé si lo conocéis, es una red global de ciudades que tratan de impulsar políticas culturales locales eh, desde una perspectiva de centralidad para las dinámicas del desarrollo. Y ahí tenéis un mapa de algunas de estas interacciones que identifican entre la cultura y otras dimensiones, ¿no? otros departamentos de, de las administraciones. En ese sentido, si vamos a la parte medioambiental, vemos que hablan, por ejemplo, del equilibrio territorial en la oferta cultural, de cuestiones como son los paisajes, de ecoeventos, de cuestiones que tienen que ver también con edificios eh, de arquitectura sostenible. ¿no? Vemos que ahí empezarían a introducirse una serie de cuestiones. Eh, que vamos a ver que se pueden desarrollar mucho más, ¿no? Pero sí que en ese sentido, también plantear lo que estábamos señalando antes de, de la necesidad de pensar en términos transversales, ¿no? Salirnos un poco de, de la zona de confort de, de lo que es nuestro propio sector y ver de qué manera eh, interactuamos con otros sectores, ¿vale? Si recorremos a otro contexto importante como es la nueva agenda europea para la cultura, también tenemos pistas a partir de sus objetivos estratégicos de cómo podemos conectar con estas cuestiones del Green Deal, ¿no? del Pacto Verde. La profesional, la movilidad profesional es una de ellas ¿no? en ese sentido hablábamos antes de modelos de su movilidad sostenible el patrimonio cultural daros cuenta que esto también eh, lo que entra es todo el tema de territorio el análisis territorial los procesos de despoblación el mundo rural el valor eh, de patrimonio artístico y medioambiental que hay en el mundo rural y en cierta medida esa dicotomía entre la cultura urbana no la población en las ciudades pero también el territorio muchas veces la identidad la memoria que eh, gestione que conserva el mundo rural y en ese sentido también la necesidad de hacer una mirada a esos dos mundos y las conexiones no entre esos dos mundos también entre lo urbano y, eh, y lo rural entre acciones transversales la agenda plantea también la, el tema de la digitalización que como veremos también es importante para en ese sentido para planteamientos del pacto verde no de minimizar el impacto ambiental por ejemplo pues obviamente un meeting lo podemos hacer cogiendo un avión o lo podemos hacer como estamos haciendo ahora a través de las nuevas tecnologías con lo cual la huella ecológica evidentemente se está reduciendo en términos singulares no? Si lo plasmamos todo esto a nivel gráfico, eh, el Pacto Verde puede ser una oportunidad para repensar nuestra mediación cultural. Y en eso es lo que quiero que hagáis eh, hincapié: ¿no? en esa función de mediación que, como hemos visto antes, se puede concretar en servicios de educación, de investigación, de experimentación, de comunicación, de diseño, etcétera, etcétera. Y esa mediación es importante precisamente por esa idea de transversalidad que estábamos planteando antes. No hace falta integrar, hace falta coordinar, porque este tipo de, de, de retos, los medioambientales, los retos globales, requieren precisamente de respuestas globales, de respuestas coordinadas y de respuestas integrales en ese sentido, ¿no? Y una de las mayores potencialidades que tiene el arte, precisamente, es su capacidad de integrar. ¿No? El, el, uno de los principales conflictos de insostenibilidad actual es precisamente la desfragmentación y la descoordinación. ¿no? El, el sistema económico va por un lado, los ecosistemas lo padecen por otro lado, las sociedades parece también que en última instancia la sociedad está al servicio de la economía y no la economía al servicio de la sociedad. Vemos toda esa serie de desconexiones que hace falta reintegrar, ¿no? Y en ese sentido, el arte se caracteriza precisamente por esa capacidad de integración. Voy acabando ya para que haya turno para, para las preguntas. Y en ese sentido, pues volver otra vez a lo que os comentaba, con la excusa que estábamos viendo de la financiación, ¿no? Y de la necesidad que muchas veces en este contexto de crisis eh, económica necesitamos diversificar nuestras fuentes de financiación y buscar distintos niveles, el local, el regional, el central, el europeo, ¿no? Buscar... De esta manera, ¿cómo conectamos esos niveles? Y cómo conectamos incluso eh, servicios, no solamente dirigiéndonos al Departamento de Cultura, sino de, dedicándonos, de, orientándonos también a, a posibilidades de interactuar en bienestar, con bienestar social, con promoción económica, por toda esta eh, cuestión que os planteaba, ¿no? de, de la diversidad de impactos que tiene la, la actividad cultural, podemos también eh, repensar para una propuesta de cara a Europa Creativa. En esa línea, decir cómo el Pacto Verde puede conectar con los servicios y funciones que estoy desarrollando, o cómo me puede el Pacto Verde, en ese sentido, dar ideas también para mejorar eh, la cartera de servicios que, que ofrezco como, como organización cultural. Y la relación con mis públicos también, en ese sentido. ¿vale? Ahí os he puesto una serie, como vais a tener la, la plantilla. Os la dejo ahí porque es un poco más a nivel de reflexiones teóricas, pero creo que sí que son importantes sobre esta cuestión que os estaba comentando, ¿no? De la capacidad integradora del arte, ¿no? Y precisamente ponerla al servicio de ese desierto de... que supone el pensamiento único, ¿no? En cuanto a decir, vivimos en el único mundo posible y nos, eh, estamos en un callejón sin salida, ¿no? En ese sentido, ¿cómo el arte puede también y la cultura pueden desarrollar narrativas? alternativas en cuanto a lo que es nuestro nuestros estilos de vida nuestros valores y nuestros modelos de producción y consumo que en última instancia es lo que está detrás de la insostenibilidad del modelo actual ¿no? en nuestro, nuestro modelo dominante de, de desarrollo conceptos que podemos ver que nos van a enlazar con esto que seguro que os suenan desde el antropoceno no a la cuestión de la resiliencia los bienes comunes, por ejemplo, también es una cuestión que interesa mucho ¿no? en cuanto a la, a la crisis ambiental. La acción desde la proximidad, ¿no? combinando ese pensamiento global con una acción local. La cuestión de, de la prospectiva, por lo que comentábamos también, de imaginar escenarios alternativos y en ese sentido también que se propongan actuaciones alternativas. Os dejo aquí una cierta tipología de servicios culturales que podían enlazar con esto, cómo repensar nuestros espacios, cómo repensar nuestras uh, actividades de, de investigación, de educación, de sensibilización, cómo repensar nuestra comunicación, la animación sociocultural, es decir, tenéis ahí toda una serie de cuestiones que en buena medida os podrían servir para ir viendo cómo eso destila y posa sobre una propuesta en, en concreto. Y finalmente aquí tenéis una serie de, de enlaces que os pueden servir también de interés para desarrollar mmm, un poco este discurso. Eh, el de Julie's Bicycle, por ejemplo, son acciones que van en esa línea del mapeo que, con el que comentaba, iniciaba Yuta la presentación. Y después tenéis distintos ejemplos de, de este tipo de cuestiones que pueden, pueden serviros también para, para inspiraros o para, para despertaros, digamos, más, más investigación. ¿no? Lo dejamos aquí, si os parece. Sí. Muchas gracias Raúl. La, la verdad es que eh, nos, haces, nos has hecho casi una parte del trabajo porque has mencionado y salpimentado toda tu uh, presentación sobre conceptos que nosotros manejamos y que queremos uh, también uh, hacer sensibles a los... A los que van a presentar propuestas, todo el tema de los nuevos modelos de negocio, desarrollo de audiencias, marcadores de impacto, todo este tipo de topics son muy familiares y el, el, que, todos ellos, como es, el que todos ellos vayan empapados de este posible Green Deal es, es más, que, más que necesario y más que interesante. Solamente una cosa que, que has dicho y que también creo que es necesaria hacer esta reflexión y poner un poco el énfasis y es que este tipo de temas en el concreto el tema del green deal tenéis que tenerlo en la cabeza desde el inicio de vuestra propuesta de ahí eh, que, se, que me parece que me parece aconsejable seguir tu, tu sugerencia de que haya una reflexión previa sabemos que a, a la medida que les vamos eh, contando cosas las intentan vamos, las intentan eh, integrar en sus proyectos y es un evaluador lo, lo, lo va a ver no ese síndrome del cliqueo y poner que el proyecto es Green Deal sin que efectivamente desde el origen lo haya sido. Y esto es algo que nosotros desde la oficina lo, lo detectamos y con mucho más eh, legitimidad lo hacen los evaluadores. Es decir, que si a priori, un tema tan transversal y que, y que afecta a todos los a todas las fases de implementación y de puesta en marcha de un proyecto, ya se tiene en cuenta este tipo de este, este tema en concreto, es más que necesario. Bueno, me callo. Isabel, te doy la palabra para el tema del debate, cómo lo gestionamos. Pues sí, vamos a dar paso a las preguntas. Eh, la primera de ellas es de Isidro, que nos menciona que tiene un proyecto relacionado con, con un juego de ajedrez eh, utilizando eh, materiales eh, reutilizables, neumáticos triturados. Y si esto tendría cabida en el programa, si me permitís brevemente, y os doy paso a vosotros, primero le quería comentar a Isidro que como ocurre en Europa Creativa y en otros programas europeos, los proyectos han de tener una dimensión europea. Eh, es súper importante y tienen que aportar ese valor añadido europeo. Entonces, ya no es solo la temática que trates, eh, Isidro, sino también el enfoque y cómo estás eh, diseñando ese partenariado junto con otras organizaciones europeas. No sé si Yuta o Raúl quieren comentar algo más, si no pasaríamos a la siguiente pregunta. Yeah. Sí, yo un poquito lo, lo que, en la línea con lo que comentaba Augusto antes, es también el hecho de decir, esto no lo podemos plantear como una, como una restricción o como una oportunidad, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y, y lo que os comentaba también es decir, eh, todos los indicadores señalan de que esta transformación ha llegado para quedarse, ¿no? Por lo que estábamos comentando de que los conflictos no van a desaparecer. Con respecto a la, a la, a la, a la pregunta que, que planteaba el compañero, yo le trataría, le daría una vuelta, o sea, lo veo que la, la idea es interesante por lo que estábamos comentando de cómo eh, enlazas cuestiones como eh, el juego, ¿no? Con el tema de los de juego, el ajedrez, el ajedrez como juego, no, no lo, la, la duropatía, eh, cómo lo enlazamos con el tema de los materiales reciclables y en ese sentido enlazaría con lo que estábamos comentando la economía circular, no, es decir, eh, las tres R's que conocemos todo el mundo. Eh, pero incluso creo que se le podría poner un poquito más de, de sal a la cosa, ¿no? Por ponernos un poco imaginativos, le doy una idea a ver si le, le sirve de algo. Incluso, como, que yo lo he visto en, en ciertos foros, como eh, las estrategias o las características, el valor que tiene el ajedrez como juego a la hora de plantear pensamiento estratégico y a la hora de plantear eh, procesos, digamos, de, de análisis, ¿no? Entonces, quizás incluso se puede conectar el mismo valor del ajedrez con esa transformación ecológica no con el hecho de decir eh, en qué medida el pensamiento estratégico que necesitamos para las, para las sociedades en transición que estábamos comentando antes puede eh, ser el ajedrez una herramienta de eso. Porque en ese sentido estaríamos enlazando dos cuestiones: la forma, es decir, utilizamos piezas recicladas, es un ejemplo, vale, pero el valor añadido que tiene, pues se queda, digamos, en una cuestión formal. No es como bastante limitado. Sin embargo, si esto aparte lo conectamos con lo que comentaba, decir, de el ajedrez como filosofía de pensamiento y cómo esto enlaza puede enlazar con esos retos de transformación de la sociedad de pensamiento estratégico del tema de la prospectiva los escenarios de futuro las alternativas no la toma de decisiones sería algo que cogería, eh, encenderíamos la vela por los dos lados ¿no? y en parte yo creo que eso también es lo que le da más el, el plus valor ¿no? al, al tipo de propuestas no quedarnos en cosas que es darle una capa de pintura verde a nuestro proyecto ¿no? que no es el caso del compañero, ¿eh? quiero, quiero dejar claro eso también, sino tratar de, de repensar, digamos, desde dentro, ¿no? el, desde el fondo, desde los valores, desde lo que estábamos comentando. Y le hago precisamente ese comentario porque creo que ahí hay una, una línea interesante en todo el tema del ajedrez. Pasamos a la siguiente pregunta, dirigida a Raúl, pero igual Yuta quiere también añadir algo. Eh, Elena nos comenta que querría saber en qué ámbitos o acciones concretas podríamos plantear proyectos de design thinking o comunicación verde que mencionabas de cara a Europa Creativa. Yuta, ¿quieres comentar algo? Perdón, pero no entiendo bien la pregunta. Eh... Sí. ¿Qué tipo de qué tipo de convocatorias? O... Bueno, básicamente, Elena pregunta: ¿en qué ámbitos o acciones concretas se podrían plantear proyectos relacionados con design thinking o comunicación verde yeah, yeah, en design. Europa Creativa? ¿Tendrían cabida en Europa Creativa proyectos que planteen eh, estas acciones relacionadas con design thinking y comunicación verde? ya yeah. Bueno, como he dicho antes, el programa Europa Creativa no se subdivide en uh, subacciones o subgrupos de acciones. Mm -hmm. uh, tenemos uh, redes o plataformas y tenemos algunas actividades específicas que pueden centrarse más en el futuro. Pero, como Isabel ha dicho antes, lo que es muy importante es que sea un proyecto europeo, que tenga un valor añadido a nivel europeo. Y se corresponde también con lo que ha dicho Raúl antes. Se trata de repensar eh, todo esto, cómo añadimos ese valor a nivel europeo. No sé si esto es a lo que te refieres, pero es difícil a veces decir sí o no. Lo, lo que es importante es que bueno, valoramos mucho el, el, el trabajo eh, que hacéis, ¿no? Porque si dijéramos simplemente sí o no, a veces puede ser engañoso, pero en relación con lo que decía Raúl, me gusta mucho esa palabra eh, repensar, ¿no? Como decía Augusto también, estamos en realidad pensando en una nueva manera de pensar, una nueva mentalidad. Eh, tenemos que pensar que esto es algo que va a durar. Eh, que no se va a pasar y que no vamos a volver a una normalidad norm tal cual era antes, sino que ahora vamos a ir en una nueva dirección. Entonces, las propuestas de proyectos que tenemos en mente tienen que reflejar esta nueva mentalidad, este proceso de repensar. Eh, esto es lo que es interesante para, para Europa Creativa. Te cedo la palabra, eh, Isabel, a ti, porque, bueno, eh, como parte de Europa Creativa, también puedes a lo mejor darle, guiarles un poco más. Y sí, bueno, en Lisa, ese sentido, Lisa. de todas maneras, eh, como oficina que somos de asesoría técnica, eh, recordaros simplemente, como tenemos poco tiempo, que vuestras ideas de proyecto podéis compartirlas con nosotros y nosotros también os daremos nuestro feedback, ¿no? Para ayudaros y mencionaros si, si van en, esa, en la dirección correcta, bueno, más que correcta, pues alineada con, con los objetivos de, del programa sí, la, y la convocatoria. Pasamos, bueno, Isabel, recordaros que Isabel, podéis hacer las. Las preguntas de viva voz también, ¿vale? Eh, sí, a ver. Sí, Nada, sí. muy breve. Simplemente por lo que comentaba, evidentemente así a bote pronto habría que ver el, pro el proyecto, porque decir, tan, en tan genérico nos perdemos, ¿no? Es decir, eh, habría que concretar la idea o, o verlo tal, pero yo un poco así eh, eh, coincidiría con Yuta en lo que estábamos comentando, ¿no? Es decir... ¿Estamos presentando un proyecto artístico y cultural o estamos presentando un proyecto de comunicación? ¿no? Por lo que estábamos comentando también, de, es un uso instrumental del design thinking de cara a repensar, pues, por ejemplo, nuestras estrategias de comunicación en cuanto a los mensajes que se lanzan, las formas eh, en que se lanzan esos mensajes, ¿no? los medios y todo lo que estábamos comentando de son respetuosos con el medio ambiente, tal, tal, tal. O, eh, y en ese sentido, ¿estamos haciendo un uso instrumental de la comunicación? Eh, en la comunicación y en el eh, del propio proyecto que tiene otra entidad o que tiene otra naturaleza, o el proyecto es sobre comunicación y design thinking. Quiero decir, es que son dos cosas distintas, ¿no? El hecho de plantearlo como herramienta o como fondo de la cuestión. Vale, pues paso a la siguiente sí. pregunta. Eh, perdona, Augusto, si quieres comentar algo. Eh, básicamente, bueno, Marta nos pregunta, bueno, hay muchas organizaciones eh, presentes en el webinar de hoy que igual no tienen una red europea aún establecida, y nos comenta de qué manera pues, podrían buscar partners, eh, socios para pues, sus proyectos, ¿no? Entonces, simplemente mencionar que desde la oficina ofrecemos también ese servicio, compartimos esas búsquedas con nuestros compañeros de otras oficinas de Europa Creativa, algunos de ellos presentes en la, en la sesión de hoy, y que esa es la, la manera, podéis contactarnos y a través de ahí pues, os indicamos. Y a ver, le doy la, pala, la palabra, bueno, uh, ha desaparecido la mano alzada, si no hay ninguna pregunta más. Perdona Isabel, yo quería añadir algo que se ha formado, es uno de nuestros mantras y que también se ha evocado ya en las intervenciones de Yuta y de, y de Raúl. Estos son temas transversales, es decir, que el proyecto... Eh, eh, lo, lo importante es su contenido. Es decir, el objetivo de un proyecto no tiene que ser el Green Deal, sino cómo incorporas este elemento transversal a tu proyecto cultural, aquí el orden de factores sí que altera el producto, es decir nosotros de pequeños aprendíamos en el colegio que 3 más 2 es igual a 2 más 3, si pones por delante el topic del Green Deal, perjudicas a tu proyecto cultural, es decir que aquí la propuesta tiene que ser eminentemente cultural sea de artes escénicas, estoy viendo preguntas aquí de personas que tienen un edificio de patrimonio, este es el contenido, y una vez que tú tienes consensuado con tus socios y con todas las características que ya nos encargaremos de explicarles en otro momento eh, sobre todo cuando se ponga en marcha el nuevo programa, cuáles son los requerimientos y cuáles son las condiciones, esto es en ese momento en el que podéis hacer ese, esa actividad de reflexión de cómo armonizarlo con el, con el, con el topic del, del, del Green Deal, junto con otros, eh, porque insisto que se han mencionado aquí temas de exclusión social también, otros temas que también son de digitalización que son rele, relevantes pero no creáis eh, que el Green Deal va a ser el objetivo de vuestro proyecto, es la sensibilización a un tema que es fundamental y que es crucial en la post pandemia y cómo ese tema lo podéis integrar en vuestro proyecto plenipatito cultural, sea de artes escénicas, sea de artes visuales, sea del mundo editorial. No alteremos no, no el orden de los, de los factores porque daría, y es más, corremos el riesgo de que, de que fuera competencia de otro programa europeo. Ahí tenemos el Horizon Europa, que va más y más de masí, si es temas de, de educación, el Erasmus, no, no, nosotros vendemos nuestro producto y nuestro producto es proyectos culturales. Proyectos culturales sensibilizados y, y, y asociados y alineados con un tema que es crucial y que yo creo que no es nada novedoso porque no hay más que abrir la, los medios para darte cuenta que es un tema absolutamente absolutamente relevante. Pero que quede claro que, que, que los proyectos tienen que ser culturales, los programas Europa Creativa y Europa con los ciudadanos y tienen que alinearse con lo que, con lo que son los criterios de estos dos programas. Bueno, eh, vamos a tener que pasar a la siguiente parte porque vamos un poco justo de tiempo. Eh, gracias por vuestras preguntas. Aquellas que no han sido respondidas, pues intentaremos darle respuesta eh, a través de, bueno, email o nuestra propia página web. Eh, gracias, Yuta y Raúl, eh, sí, por vuestras gracias. presentaciones. Y damos, paso, y damos paso a Catriona. A... Eso es. Pues ahora efectivamente damos paso porque, eh, curiosamente... Eh, Vamos a iniciar la segunda parte, que es la parte de los casos prácticos. Y ya hay un, una, un, un, unas felicidades, una felicitación de antemano porque estos dos proyectos seleccionados, digamos que tuvieron la previsión y fueron lo suficientemente eh, innovadores de antemano. Es cierto, eh, como han dicho eh, bien claro, que este tema viene de largo, no nace hoy, eh, ya sabemos que tiene un recorrido, pero fueron capaces de detectar por dónde iban los tiros y asociar sus propuestas a. a bueno, pues al tema del Green Deal. Y vamos a ver los dos casos prácticos. El caso práctico de, de Catriona, que nos va a, a explicar un proyecto de Europa Creativa Cultura, que ya está en marcha eh, y que se llama Cultural Adaptation. Entendemos que es la, la adaptación de la cultura a este nuevo término y luego el, el caso de, del ayuntamiento de Catral con Raúl Alonso que, que, que el título es tan obvio ¿no? que es Youth uh, Green Deal, es decir, juventud y temas de, de, de Pacto Verde. Así que, Catriona, te doy la palabra y gracias por aceptar nuestra invitación. Sí, muchas gracias por invitarme a este webinar. Es un placer estar aquí y me encanta poder contaros un poco más eh, sobre nuestro proyecto eh, Cultural Adaptation Adaptations, Adaptaciones Culturales. Yo gestiono este eh, proyecto. Eh, hablo desde Escocia, desde una Escocia nublada y gris y quiero hablaros un poco de lo que hemos hecho. Os quiero hablar un poco de cómo hemos conectado este proyecto con el Pacto Verde Europeo. Como ya hemos explicado, empezamos eh, el proyecto antes de que existiera este pacto. Así que, bueno, eh, un placer poder estar hablando de ello hoy. Es un proyecto de cooperación de 30 meses. Eh, tenemos distintos partners en Escocia. Eh, otro, tenemos Tilet en Suecia, otros eh, eh, partners en Irlanda. También hemos eh, recibido la financiación de eh, Europa Creativa, ha sido un placer, y del ¿Y gobierno escocés. Es un proyecto poco habitual. Creo que es, eh, tenemos cuatro socios culturales necesarios, que es un requisito para los proyectos a nivel europeo pero no son solo organizaciones culturales. Así que eh, bueno, queríamos trabajar con personas también ajenas al sector. Tenemos, eh, la parte de la administración, la parte de sostenibilidad. Uh, in Ghent, they're working with the city government in Ghent. We've worked with the administration of Ghent and Rhein Gothenburg in Mexico. And in Dublin, so our project with the october which is the regional energy agency. So, our project began in October 2018. Así que bueno, ya tenemos un largo recorrido y termina en realidad este mes, en, en marzo de 2021. Y hemos trabajado en diseño de políticas, hemos trabajado con investigadores. El proyecto. Creemos que tiene un papel indispensable no solo en comunicación, sino también se trata de utilizar las capacidades críticas. Y tenemos que analizar las distintas maneras en, la, en que la cultura puede tener un impacto hablando del Green Deal y el vídeo del Pacto Verde y el vídeo que hemos visto antes eh, tenemos que entender que bueno nosotros creemos que el cambio climático eh, es algo inevitable estamos viendo un cambio en las temperaturas en la elevación del nivel del mar estamos viendo todos estos eh, impactos y es algo que eh, no se va no va a desaparecer simplemente porque reduzcamos el nivel de, de emisiones y es algo que va a afectar a nuestra vida por lo que tenemos que adaptarnos a este cambio climático y debemos reducir las emisiones por supuesto son las dos cosas que tenemos que hacer. ¿Cómo podemos eh, incrementar la comunicación en cuanto al cambio climático? Creemos que eh, este proyecto es el primero que se centra en qué ocurre después, en cómo nos podemos adaptar a esta nueva situación, a este cambio climático. Cuando enviamos nuestra solicitud en 2017, 2018, pensamos en cómo crear nuevos modelos de negocio, pero también queríamos explorar eh, las oportunidades de futuro. ¿Qué fue lo que hicimos eh, en realidad? Exploramos cómo eh, eh, afecta la cultura y la creatividad en el cambio climático. Pensamos en cómo podemos adaptar nuestro sector cultural a este impacto del cambio climático. Queríamos analizar cómo implementar todo esto en distintas zonas de Europa. Tenemos eh, varios, a varios de nuestros socios en el norte de Europa. Y cuando pensamos en cómo nos va a afectar el cambio climático, es verdad que tenemos que tener en cuenta las distintas regiones. Eh, en el norte de Europa tenemos mayor nivel de precipitaciones, eh, más lluvia, más nevadas. Todos estos son factores que tenemos que tener en cuenta. Pero en otras zonas de Europa, por ejemplo en España, eh, las temperaturas son más elevadas durante el verano, por ejemplo. Entonces teníamos que tener en cuenta, teníamos que ser conscientes. edificios que soporten el cambio climático, por ejemplo, porque eran edificios que se construían de una manera muy diferente. ¿no? Pero bueno, es verdad que las organizaciones culturales suelen ser muy buenas en eh, inventar, en eh, diseñar eh, soluciones innovadoras a estos problemas. Estos nuevos modelos de negocios en los que tenemos que trabajar para este mundo que está cambiando. Sería otro de los eh, focos del, del proyecto. Es verdad que hay cosas que pueden cambiar eh, como consecuencia del cambio climático. Esa sería una parte del, del proyecto. La otra parte consistía en explorar cómo nuestra creatividad puede ayudar a esta adaptación de la sociedad. Esto va más allá ya del sector cultural. En realidad es un cambio ¿no? general, a nivel general, de toda la sociedad, cómo afecta a, a la economía, uh, a la sociedad. Y en este sentido hemos estado trabajando en las distintas eh, ciudades. Hemos trabajado con las administraciones a nivel local. Sobre todo para decir, bueno, esto no se, trata de, eh, no se trata de hacer una escultura o una performance. No, se trata de pensar en cómo nuestra manera de pensar puede eh, ayudarnos a adaptarnos, a conseguir un pensamiento más un pensamiento más ambicioso, más innovador. Creemos que esto es muy importante porque se trata de reconocer las capacidades eh, de de los agentes eh, creativos en el cambio social tenemos que afrontar estos eh, cambios en la sociedad y el cambio climático también por supuesto es, eh, es un aspecto de, importante del cambio así que tenemos bueno la parte del de cambio climático y del cambio cultural en la sociedad como todo proyecto, tuvimos que empezar con una fase de investigación, de estudio, y vimos eh, distintos ejemplos de adaptación al cambio climático que ya estaban en marcha. Podemos acceder a un banco de recursos con un montón de información. Creo que cualquier persona que quiera hacer un proyecto relacionado con el eh, Pacto Verde Europeo tiene que... A acceder a toda esta información. Se ha creado un banco de información, información de muchísima calidad. Hay, hay muchísima información ya disponible sobre cambio climático y adaptación a estos cambios. Hay, hay muchos ejemplos en Suecia. Ya han tenido proyectos de, de experimentación y de adaptación al cambio climático. Así que bueno, fue muy interesante mirar un poco todo, todo lo que ya había por ahí. Organizamos talleres en cada uno de los países que forman parte del proyecto para analizar proyectos e iniciativas de adaptación al cambio climático. En algunos casos veíamos que eh, se trataba de modelos de negocio que luego se trataba de adaptar al sector cultural. Pero a veces, eh, bueno, por supuesto, en el sector de la cultura siempre hablamos ¿no? de, de los públicos, de los grupos a los que nos dirigimos, entonces tenemos que adaptarlo. En Suecia, por ejemplo. Hablamos de cómo una ciudad puede ser la mejor ciudad del mundo cuando llueve en Dublín. Analizamos los modelos de negocio, cuáles son los modelos de negocio tradicionales y qué alternativas puede haber. Vimos ejemplo de eh, organizaciones culturales y cómo se habían adaptado a la pandemia. Así que bueno, tuvimos distintos talleres en, en, en las distintas ciudades. Y la semana pasada tuvimos el Congreso final, fue en, en formato digital. Creo que tuvimos 80 ponentes y eh, bueno, personas de 35 países del mundo, incluidos los países de la Unión Europea. Y vimos toda una serie de distintas posibilidades para adaptarse a estos cambios desde la perspectiva del patrimonio cultural de bueno, distintos proyectos que incluyan eh, el cambio climático bueno básicamente todo todo lo que puede entrar bajo el bajo el paraguas de, del pacto verde y fue muy interesante recopilar toda la información eh, va a haber información sobre todo lo que se cubrió en el congreso. Y la parte final del proyecto se trata de generar eh, herramientas que pueden ayudar a otras personas a desarrollar proyectos similares. Es una, una guía, ¿no? Que va, hemos desarrollado una guía que puede ayudar a cualquier organización a eh, diseñar proyectos de adaptación a estos cambios. Todo lo que tiene que ser. Eh, adaptado los factores que hay que tener en cuenta dependiendo de la situación específica de los cambios de los riesgos específicos a los que nos enfrentamos por el cambio climático y también luego cómo llegar a diseñar un plan para desafiar esos cambios la siguiente herramienta sería cómo eh, transformar eh, un, un enfoque a esta adaptación que debemos afrontar para cualquier eh, agente responsable de la creación de políticas, administración, cómo podemos eh, pensar, cómo podemos incorporar estas prácticas. Y todo esto lo hemos completado con un montón de recursos gratuitos en nuestra web. Básicamente queremos ayudar a que otras personas puedan hacer esto mismo. Quería mencionar brevemente que eh, no se trata solo de hacer un proyecto sobre cambio climático, también queríamos eh, que el proyecto en sí fuera sostenible. Así que una de las maneras en las que hicimos esto fue, por ejemplo, eh, teniendo todas nuestras reuniones eh, eh, de manera virtual antes de que fuera lo que se llevaba. <laughs> ¿no? en 2018 bueno pensamos que, que podía ser una, una idea y, pero bueno también viajamos eh, para algunos de los uh, de los eventos con nuestros socios lo hicimos y lo hicimos siempre en tren ¿no? una vez pues recuerdo en tren desde edimburgo atravesando reino unido francia bélgica dinamarca y luego otra vez eh, en tren de vuelta eh, para reducir el eh, en vez de viajar en avión. Y quería mostrar esta foto porque es una foto que hicimos después de dos días de viaje en tren y estábamos la verdad felices de haber llegado de vuelta. Eh, fue fue una, una experiencia fantástica. Y una última diapositiva. Simplemente quería... Eh, conectar porque sentimos que eh, fue importante eh, tener un proyecto con este enfoque. Evidentemente, eh, la crisis climática es algo que va más allá de las fronteras, eh, no es una, un tema aislado y al hacerlo con un programa a nivel europeo eh, hizo que esto fuera posible. Es importante tener en cuenta las diferencias culturales y económicas entre los distintos eh, partners o socios que colaboraron en el proyecto para poder entendernos mutuamente. Además, necesitábamos afrontar esto de una manera innovadora y única. Y creo que eh, lo mejor en este sentido fueron los socios con los que contamos, distintas redes, distintas, lo que nos ofrecía distintas oportunidades. Y por último, eh, la financiación del proyecto Europa Creativa eh, nos permitió hacer cosas que no habríamos podido hacer eh, trabajando a otra escala. Nosotros somos una organización muy pequeña, una empresa muy pequeñita, eh, y esto nos ha dado la confianza y la oportunidad de buscar nuevas soluciones eh, para los desafíos del cambio climático. Bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Catriona. Muy estimulante la presentación y llena de pistas. Todos los links que has dado los vamos a colocar y os los vamos a. A distribuir lamentamos que en tu proyecto no hubiera ningún socio español así que os invitamos a que amplíes el partenariado ya nos encargaremos nosotros sino de, de promoverlo y pasamos de un proyecto que está en fase de finalización como se ha mencionado a uno que está eh, a punto a punto de, 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 de iniciarse que es el proyecto del programa Europa con los ciudadanos hacemos la misma reflexión que en el caso anterior tuvieron la, la, la audacia y la originalidad de ver que el tema del, del green deal está estaba ya en, en, sobre la mesa de las eh, políticas europeas y se embarcaron en este proyecto. Es de un ayuntamiento eh, de, la, de, de la región de Alicante, en España, y eh, hoy nos va a hacer la presentación Raúl Alonso, que es el concejal de, de Juventud y Deporte. Venga, sabéis que vamos un poco, es inevitable. Así ¿eh? pues que os, os, os pedimos un poco de, 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 de que aceleréis el discurso porque ya llevamos eh, un, un pequeño retraso y queríamos también tener un pequeño espacio para las, para las preguntas. Raúl? De acuerdo. Eh, ¿Se me escucha bien? Vale, eh, bueno, en primer lugar, me gustaría eh, dar las gracias eh, tanto a la Oficina del Programa Europea, Europeo Creativa Cultura como a Punto Europeo de la Ciudadanía. Principalmente por, por haberse fijado en este proyecto y por permitirnos que hoy compartamos con vosotros eh, este, este proyecto eh, y el caso de Catral, que al fin y al cabo es un municipio pequeño que ha recibido pues, financiación para un proyecto al 100%. Eh, que fusiona dos ejes que nosotros consideramos eh, de una importancia vital, como son el pacto verde o climático, con la participación juvenil. Eh, la verdad es que cuando de alguna forma decidimos meternos de lleno en la búsqueda de financiación para, para un proyecto de este tipo, nos surgían dudas sobre cuál sería el enfoque o el tema más adecuado, pero siempre hemos intentado buscar este equilibrio ¿no? entre, entre juventud, entre. Pacto Verde. De esta forma es como surge el proyecto Deal for UA y, y si había una cosa que, que teníamos más o menos clara era que, que lo que queríamos hacer era liderar este proyecto, ¿no? demostrar de alguna forma que un pueblo pequeño puede ser o puede actuar como, como líder de un proyecto de, estas, de esta categoría. Antes de, de, de entrar de lleno en lo que es en sí el proyecto me gustaría daros unas pequeñas pinceladas sobre, sobre lo que es Catral. Catal es un pueblo relativamente pequeño de aproximadamente 8.900 habitantes en los que en torno al 20-30% de la población son residentes extranjeros, <coughs> vale, eh, principalmente atraídos por por el buen clima de países de países europeos, vale y bueno, al final de alguna forma eh, 300 días de sol al año pues tienen que tener un efecto sobre estas características. Vale, a nivel geográfico, nos situamos al sur de la comunidad valenciana, en la provincia de Alicante y en la comarca de la Vega Baja. Concretamente, Catral es este pueblo que podéis ver ahí en, en verde, con forma que, bueno, una forma una silueta que a mí me recuerda a la de un pequeño pájaro. Y es curioso porque eh, Catral, uno de los principales atractivos que tiene, es pertenecer a la zona de, de influencia del Parque Natural del Hondo, ¿vale? que es una zona especial de especial protección para las aves. En los últimos meses, completamente en el año 2019, en septiembre, sufrimos, eh, por decirlo de alguna forma, en nuestras propias carnes, las consecuencias de, del cambio climático. ¿Vale? Con, eh, de alguna forma, eh, sufrimos unas lluvias torrenciales que superaron los 500 litros en aproximadamente 48 horas eh, y que provocó que completamente se, se inundaran todo, todo, prácticamente toda la comarca. Ante esta realidad, yo creo que de alguna forma se pone de manifiesto que apostar por la lucha contra el cambio climático es una tarea necesaria, urgente, y aunque nos afecta a todos, aunque todos, a todos nos influye, de alguna forma considerábamos que con este proyecto debíamos potenciar el papel de los jóvenes. Eh, a través de este proyecto, Pacto por la Unión Europea, tenemos la intención de, de defender la necesidad de actuar eh, localmente a favor de la trans, trans, transición energética y de la lucha contra el cambio climático, y de hacerlo además poniendo especial cuidado en la sensibilización de los más jóvenes. En este sentido, consideramos que, que los objetivos que defiende el Ayuntamiento de Catral se alinean perfectamente con los objetivos de la Unión Europea y con los objetivos de desarrollo sostenible. Vale, en este contexto, al hablar de, de Pacto Verde, consideramos que no puede entenderse como un proceso de de arriba hacia abajo sino que de alguna manera lo que se debe hacer es potenciar no solo la transmisión de información no solo la formación de los más jóvenes sino también de alguna forma el fomentar la participación darles voz que tengan que entiendan que, que ellos también son parte de este proyecto deal for ua se llevará a cabo en ocho países diferentes de la unión europea con la participación de municipios y organizaciones de la sociedad civil muy activos en, en sus propios territorios. En el marco de, de este proyecto se organizarán aproximadamente eh, ocho eventos temáticos, internacionales y participativos en los que estarán involucrados los ocho países. El primero de los eventos era, se realizará en Catral, todavía no ha sucedido, todavía no, no se ha puesto en marcha, y los siguientes eventos se desarrollarán en ciudades como Berlín, Sofía, Roma, entre otros países como Eslovenia, Chipre, Países Bajos y Montenegro. Podríamos definir nuestro, nuestro proyecto Deal for UA de una forma casi casi poética, de, explicando que de alguna forma se trata de, de un viaje de autodescubrimiento donde los peregrinos, a través de, de la participación en los distintos eventos, de alguna forma conseguirán determinar su propia identidad frente al Green Deal. Los tres primeros eventos se desarrollarán como una fase de preguntas en las que de alguna forma los jóvenes serán capaces eh, eh, de plantearse o, o participarán y explorarán los principales, las principales estrategias del Pacto Verde. En los tres siguientes eventos se llevará a cabo una pequeña reflexión sobre los desafíos comunes de la Unión Europea y cuál debe ser el papel de los ciudadanos. Y en los dos últimos eventos se centrarán en la fase de... De sensibilización, en, la, en los que los participantes, de alguna forma, pues serán ellos mismos los que promoverán las estrategias del Pacto Verde eh, y le tra transmitirán su, su mensaje como, como embajadores de, de la Unión Europea, embajadores verdes. Eh, de esta forma se organizan eh, ocho eventos internacionales eh, en las distintas ciudades que forman parte del proyecto, con una regularidad de aproximadamente unos dos meses, con una estimación de unos 300 participantes en cada evento con la intención de crear un programa, un programa que sea eh, de trabajo eh, homogéneo. De alguna forma, eh, también eh, estos, estos eventos se intentarán hacer coincidir con programas culturales locales, de forma que podamos eh, maximizar tanto el impacto como la implicación de los participantes y, y la eficacia de, de la difusión de las actividades. De esta forma, se pretende contribuir a la educación cívica y a la formación de los más jóvenes, eh, especialmente en áreas del cuidado verde. En las próximas semanas, los socios de, de este proyecto comenzaremos a reunirnos, a reunirnos para, de alguna forma, eh, concretar lo que va a ser el, el plan de difusión del, del proyecto, con el que se pretende crear un, un efecto multiplicador sobre, sobre un público más amplio. Entre las principales iniciativas que se van a poner en marcha o que de alguna forma van a estructurar este proyecto, tenemos la, la retransm retransmisión en streaming online de vídeos sobre el evento, sobre cada uno de los eventos, eh, de forma que bueno, sean accesibles tanto a nivel telemático como en directo o de manera diferida, de forma que, que la publicidad o, o la asistencia y el alcance del proyecto sean, sean los máximos. Eh, también se desarrollará una web para difundir las actividades y los resultados en, en esta web también incluiremos las actividades que más destaquen de cada uno de los eventos de forma que, que pueda la gente seguir informándose y participando de, del proceso por supuesto tendremos presencia en, en redes sociales transmitiendo contenido en directo y actualizando eh, de forma de forma eh, casi casi instantánea todos los los pormenores de, de las distintas actividades. Finalmente, prepararemos eh, un informe que permita evaluar y determinar el impacto de este proyecto. ¿vale? El objetivo de este informe es el de, de alguna forma, potenciar el que puedan cualquier persona que siga este proyecto conocer cuáles han sido eh, las distintas recomendaciones, las distintas sugerencias y cuáles son los principales... Eh, resultados que se han obtenido y las, y las conclusiones a las que los propios jóvenes que han participado en el evento eh, de alguna forma han conseguido eh, llegar gracias a, a, a los distintos formatos de, de participación eh, actualmente bueno este proyecto debería haber comenzado o debería de comenzar durante el mes de mayo pero dada la situación vamos a retrasarlo ligeramente con la, con la esperanza de que el aumento del ritmo de la vacunación frene la, las actuales restricciones. ¿Vale? Este primer evento calculamos que se desarrollará en Catral, si todo va bien, durante el mes de octubre. ¿Vale? Esta será la puesta en marcha de, del proyecto y, por supuesto, estáis todos, estáis todos invitados. Eh, bueno, la realidad es que, como ya comentaba, que un pueblo con apenas 9.000 habitantes como Catral eh, consiga financiación de, de aproximadamente 150.000 euros para un proyecto de esta categoría parece casi, casi algo utópico. ¿no? Estamos de alguna forma acostumbrados a, a que este tipo de, de financiaciones sean casi dirigidas a, a grandes ciudades, ¿no? y parece que esto no, no va con los pequeños municipios, pero lo cierto es que los pequeños municipios en España, que somos muchos, tenemos grandes grandes proyectos y debemos de, de apostar por, por un municip municipalismo, en un Estado cooperativo, que nos permita realizar este tipo de gestiones de forma de forma ágil. Bueno, simplemente este es el, el, caso, el caso práctico de Catral y simplemente esperar que, que sea inspirador para todos vosotros y si tenéis al, alguna duda sobre si intentar formar parte o liderar un proyecto financiado de esta categoría, pues animaros porque estoy convencido de que el resultado merecerá la pena. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Raúl. Sí, pues sí, ha sido inspirador. Solamente deciros que os habéis dado cuenta que hemos cambiado de registro. Aquí estamos en participación, en juventud, en. Eh... En co asumir políticas europeas, es decir, que estamos un en un proyecto de ciudadanía, un programa que ya os avanzamos muy, muy rápido, que también estamos esperando que se ponga en marcha, pero que vamos a cambiar de paraguas. Este programa de Europa con los Ciudadanos va a entrar en un marco más ambicioso en el que vamos a compartir con eh, igualdad, derechos y valores, y estamos también muy, muy estimulados y muy excitados con qué puede ocurrir en el, en el próximo periodo 21-27. Eh, vamos con retraso, lo sabemos, nuestra intérprete eh, sabemos que este este este, este eh, oficio es, es agotador así que sí que os, os pediría a los que tengáis que hacer las preguntas cierta vamos eh, que seáis que hagáis una, un resumencito y que sean un poco si lo son eh, de pregunta respuesta telegrama porque insisto que, que hay que contar también con la profesionalidad y el cansancio de, de maría que es la que está eh, interpretando aunque no la veamos isa Sí, bueno, pasamos a las preguntas. Eh, nos ha llegado una para Raúl, pero que ya él mismo ha, ha respondido. Nos preguntaban si teníais web propia del proyecto y según como has comentado, pues esto se pondrá en marcha próximamente, ¿no? Sí, así es. Eh, de momento estamos trabajando en los pormenores e intentando llegar a, a pequeños acuerdos que permitan establecer cuál va a ser la estrategia concreta y, y los términos en los, va, en los que se va a desarrollar y esperamos que bueno, en las próximas semanas pues, poder ponerla en marcha. Os animamos a hacer también las preguntas de viva voz. No nos llega ninguna. Nos preguntan una, pero bueno, si Enrique, pero está más relacionado con el proceso de solicitud, Enrique, así que si no te importa, pues le damos respuesta vía vía email sobre los procesos de solicitud. Cuando se publiquen todas las convocatorias, las nuevas convocatorias, pues. Eh, Además de que organizaremos eh, seminarios como este para daros toda la información, etc., también podéis contactarnos por correo y, y os responderemos. Si hay alguna más para Catriona y para Raúl, alguna pregunta. Si no, pues lo dejaríamos eh, aquí. Recordaros que las presentaciones de todos los ponentes eh, van a estar disponibles en nuestra página web, o sea que las podéis consultar también los toolkits que ha compartido Catriona con nosotros de su proyecto Cultural Adaptations y que como han dicho mis compañeros a través del chat eh, la sesión estará disponible tanto en inglés como en castellano en nuestras playlists de Europa Creativa Cultura y del Punto Europeo de Ciudadanía que nos consta también que hay algunos compañeros de, de los puntos nacionales de contacto de, de este programa entre, entre nosotros. Y no sé si Augusto si quieres comentar sí, algo pues nada, más. Sí, nada, ya simplemente dar por finalizada la sesión eh, que ha sido efectivamente yo creo que inspiradora y muy práctica para nosotros siempre nos ponemos ahí en primer lugar, eh, invitar a este proceso, de, a este, este proceso de, de reflexión. Lo que ha quedado claro es que este tema está aquí, como se dice en español, ha venido para quedarse. Es más que necesario integrarle eh, y más que evidente que, que, que tenemos que adaptarnos a este, nuevo, a este nuevo escenario. Agradecer sinceramente, fundamentalmente, la, 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 la participación de, de Utah. Catriona y los dos Raúles, si me puedo permitir esta, esta pequeña broma como fin de fiesta. De María, que es la que ha estado y estará la pobre agotada haciendo la interpretación. De David, que es el técnico que ha estado haciendo posible que esta presentación sea correcta. Y visto el éxito, no descartamos la posibilidad de hacer una parte 2, porque ya hemos visto que la aceptación ha sido buena, que los asistentes se han quedado hasta el final de la, de la sesión y a lo mejor podríamos. Eh, la idea, vamos, eh, acariciar la idea de hacer un taller, pero vamos, lo dejamos ahí y vemos un poco cuál, cuál es vuestro feedback. Y recordaros efectivamente que hay una encuesta que nos interesa mucho que rellenéis porque eso nos ayuda un poco a mejorar nuestra estrategia también de oficina, que nosotros también tenemos estrategia. Así que... Y en ese sentido, más... perdona Augusto, brevemente, lo que nos comentéis en esa encuesta nos va a ser muy útil para identificar esas futuras actividades sobre Greenville, O sea, como queremos hacer algo más sobre este tema... Pues eh, bienvenido a vuestros comentarios con ideas sobre qué formato, qué contenidos pueden tener estas futuras actividades sobre el Pacto Verde Europeo. Efectivamente, y me pasará presentes este proyectos. Seguro que yuta desde la Comisión y desde la Agencia Ejecutiva están más que deseosos de recibir este tipo de proyectos porque les da, como decíamos al inicio, eh, información eh, para, para dirigir eh, cuáles, eh, bueno, cuáles cuál son las, las políticas europeas. Y nada más, simplemente lo damos por finalizado. Muchas gracias a los ponentes, muchas gracias eh, y muchas gracias a los asistentes, sabéis dónde estamos, y hasta la próxima. Chao. Adiós, gracias. Y viva lo verde. Gracias.